Heracle, ¿dónde está? El gringo. Gringo, capuño coña, repu. ¿Y el Heraclio? Seguro estará jugando. Jugar nomás es para él. ¿Y ahora dónde está? ¿Qué hora va a llegar? Heraclio, papá, ¿dónde estabas? Heraclio, ¿dónde estabas? Siempre haces llorar a tu hermano. Me desobedeces. No haces caso ni a tu mamá. Heraclio, te advierto que sea la última vez. Si no, te me vas de esta casa. Está bien, papá, será la última vez, papá. Siempre eres así. ¡No haces caso! ¡Ay, no haces caso! ¡Vaya a dormir! ¡Oso! Dionisia, ay, levántate, rápido, tenemos que viajar. Ayudan, solo saben comer nomás. Siempre me deshace tú.
¡Hasta que vengas a tarde! Era, tú sacas el ganado y lo cuidas junto con el gringo. Yo lavaré la ropa y después nos cocinamos. Yo tengo que hacer siempre lo más difícil, cuidado el ganado. Entonces, ¿qué quieres hacer? Si quieres, podemos cambiar. No, no. Yo sacaré el ganado. ¡Ay, rápido, apúrate, ve! ¡No me quite! Ustedes comen también. Tú también. Todos sabes comer. Seguro ustedes grandes se han agarrado, pe. Ustedes no terminan. Van a venir a jugar. ¿Quiénes van a venir, Fe? El Satuk, el Mario. Mis amigos están acá. A las bolitas. Ah, ya sabía que iba a venir, por eso estoy preparado para ganar. Yo también quiero jugar, hermanito. No molestes, gringo, corre a mirar el ganado. Ya apúrate, rápido, apúrate. Yo también puedo. He dicho que no, y no juegas, corre a mirar el ganado. Ya, una vez empezamos a jugar. Privas. Se va. Privas. Ya, ponen sus pollas. Este está, pe. Este jode, pe. No, déjalo, pe. Déjalo, no. Este está jodiendo, no se sabe. Sí, pe. Privas. Yo he dicho ultimitas, pe. Privas. Últimas he dicho yo. Yo se va. Mi tirador casi ni puede estar. Chillan. Mi tirador es este, pe. Mi tirador es. Wow. Yanchi. Ah. Basta, me toca mi turno. Ya terminé.
Ya terminé. Ahora voy a ir donde Heraclio. ¿Qué estarán haciendo con el Green? Estos son capaces de pelearse. Mejor voy a ir ya nomás. Ni una bola, se retira. No, no se vale eso, pero no se vale. Si ganó harto ya yo. Yo también de los harto rato ya ganó, harto. ¿Cuántos juegos ya ganó ya? No, yo 4 juegos ya. Mi guacaño y perdí ahora. Tengo que recuperar mi bola. Guau, chao. A mí no. Muerto, muerto. Cor. Muerto. Heraclio, ¿qué estás haciendo? Jugar nomás para ti. Si quieres estarías leyendo o estudiando. Hola, Marlene. Hola. Marlene. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿No tienen nada que hacer? Esta Marlene ya solo estamos jugando un ratito. ¿Dónde está el ganado? ¿Y el gringo? ¿Qué, el gringo? Estaba mirando el ganado allá. ¿Dónde? Que no lo veo. Sí, allí estaba, allí está. Allí estaba. ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido ese condenado? Segurito que lo has pegado. ¿Dónde se habrá ido? Vamos a buscarlo. Mejor tú corre a buscarlo. Yo me quedo mirando el ganado. Mario, Satuko, acompáñame a buscar. Ya vamos pues. ¿Cómo hace tu hermano? Nos frega todo el perro. Un rato. ¿Dónde vamos a ir a buscar, Fred? ¿Ande sus amigos, pues? Ah, sí, pero ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el colegio? Por ahí, ¿quién ve? Ahí vamos, ¿no? ¿No la has encontrado? No, nada, yo fui donde sus amigos que nadie no lo ha visto. Ahora, ¿qué hacemos? Estoy a mi cansada. ¿Qué dice acá? Me voy con mi amigo gringo. Mi papá me va a matar. ¿Dónde se habrá ido el gringo? ¿Qué vamos a hacer? El papá nos va a matar.
que nos va a matar el papá. ¿Dónde se abrió? Vamos a buscarlo. Mejor tú corre a preguntar por allí. Yo preguntaré a los demás vecinos. A mejor iré más allá, yo pe. ¿Pero qué hacemos? Ese pato está en problemas. Mejor vámonos. Sí, vámonos. ¿Cómo pasó? ¿A qué hora se perdió? No sé bien. Solo encontré una nota en el piso que decía que me voy con un amigo. A ver, solo yo vi a un niño, pero no lo distinguía bien. A lo mejor era tu hermanito. Estaba caminando por allá. Hasta ahí nomás lo vi, después ya no lo vi. Acompáñame, por favor, amiga. Ya. Vamos, vamos, espérame un ratito, ¿ya? Hijo, ¿el chocolate está rico? Sí, está rico. ¿Hay más? Sí. Aquí está, conmigo. Delicioso. Sí. ¿Eres loco siempre? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Gringo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo ahí? Hola, hermanita. Estoy con mi amigo. Ah, ¿ella también es tu hermana? Entonces también es mi hija. Yo no soy tu hija. Síguele la corriente nomás, es un loco. Vámonos, Grigo, a la casa. No, no. ¿Dónde vas a llevar a mi hijo? Tiene que estudiar él. Entonces vamos todos, porque si yo soy el padre. Y todos deben hacerme caso a mí. Esto no se bota. Hay que llevarlo ahí. Thank you.
voy a ser mi hermanito. ¿Qué voy a ser? Tía, buenas tardes. Hola, tío, buenas tardes. ¿Pero quién es aquel loco? Un loco siempre. Dice que es nuestro padre. Pero imagínate que yo quiero echar jamón con caimangri. Fue una larga historia, mamá. El gringo se fue con él. Nosotros pensábamos que se ha perdido. Y encontré a mi amiga Juliana y estábamos buscando los dos. Kunan, maitra Heracliori. ¿Heraclio? Se ha ido a buscar por otro lado. Sí, tía, estábamos buscando siempre con el Heraclio más. ¿Dónde se ha ido? Dionisia, invítale pan al loco. Pero dile que no entre al cuarto, hay que conversar. Vamos, Marlene, hay que entrar a la casa. ¿Cómo se aparece mi gringo? ¿Dónde no se ha ido? Sé. Yo estaba lavando mis ropas y cuando he ido, era que estaba jugando con sus amigos. Y después ya no había el gringo. ¡Cállate! ¡Anta chile de su guay con mi cuicuisi! Gracias. Guarda mi mamá y me da tu suque que chingar boca. No sé, mamá, ¿cómo ha pasado gringo? No me querían buscar a mí. Ajena pone, era griopas. Sur que anda chichnen pone. Estaba jugando con su mamá y ya no había el gringo. Ya no había el gringo y nos hemos asustado total. No podíamos qué hacer. No hay nada che. Tal vez la han secuestrado. Mi papá me va a matar. Me voy lejos de este lugar. Mejor voy a ir a mi casa por última vez. Me voy a despedir. Yo soy el abuelo de la familia. Ah, ¿tú eres mi abuelo? Ah, entonces le vas a decir a mi papá que no se preocupen de mí, que yo he ido a buscar a mi hermanito. Ah, ¿tu hermanito? ¡Tu hermanito está aquí! ¿Sí está, eh? Sí. ¿Y dónde será que yo? Hasta se nos maneja. ¡Ari, maite! ¡Bien, maite! ¡Está bien! Yo creí que tú fuiste lejos, hermanito. ¡No, ponte! Estuve con mi amigo, pero sí estoy enojado contigo. Perdóname, hermanito, por haberme maltratado. Perdóname, hermanito. Pero yo también te quiero, hermanito. Papi, mami, perdóname. Ahora he reflexionado, les haré caso. Tú también, hijo, perdóname de todo. De haberte pegado, de haberte tratado mal. Por eso, el doctor nos dijo que aún, hijo, nunca se debe pegarlo. Y por eso, yo te quiero, hijo. Podéis traer algunos regalos para jugar y para conversar.
Está bien, papá. Yo siempre quise jugar contigo, papá. Yo también. Quiero jugar. Ah, sí. Sí, mi hermanito. También, sí, quiero jugar. Sí. Mire, hijos, este es el regalo que he traído para ustedes, para los tres. Van a jugar en la casa, juntos. ¡Ah! ¡Mami! Pero no lo van a perder el cuello. Van a cuidar todo. Oye, pero hijos, no lo van a hacer perder estos juegos. Van a conservar bien. Bonito. Sí, está bonito. Sí, muy por eso hemos comprado, como estaba bonito. Sí, está bonito. Ahora vamos a jugar quién va a jugar primero. Los hijos. Sí, sí. Papi, ¿quién va a jugar primero? Yo quiero jugar. Ya, mira, el gringo va a jugar primero con Heraclio. Sí, sí. Pero con una condición, papi. ¿Pero cuál es esa condición? Quiero jugar con mi amigo. Nos vamos ya. Hijo, ¿a chocolate está rico? Sí, está rico. ¿Hay más? Sí. Aquí están. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¡Gringo! ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, hermana. Eres mi hermana y mi hermanita. Buenas tardes, señor. Buenas Gringo, tardes. ¿Qué estás buenas haciendo tardes, aquí? Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Estoy con mi tío.